El Santuario de Fauna y Flora Los Colorados, una de las 56 áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, está ubicado en el departamento de Bolívar y fue creado en 1977 con el propósito de preservar especies y comunidades de plantas y animales silvestres para conservar recursos genéticos de fauna y flora nacional. El área protegida consiste en un pequeño sistema montañoso bañado por arroyos y cubierto de bosque, con algunos árboles que alcanzan los 50 metros de altura. Es el patrimonio natural que aún queda en los Montes de María. El santuario debe su nombre a la presencia de monos aulladores colorados. También es el hogar de 282 especies de aves, entre ellas 46 migratorias, siendo el sitio de anidación de poblaciones de guacamayas, tucanes, cacaos y pavas, gracias a lo cual se le considera área de importancia para la conservación de las aves a nivel continental. Para socializar los resultados de las diferentes iniciativas del proyecto de conservación de felinos, trabajo adelantado por Conservación Internacional y la Fundación Gerencia Ambiental para el proyecto de conservación de esta especie en la cuenca del Canal del Dique y el Caribe colombiano, y con el propósito de generar conciencia e informar a las comunidades sobre cómo la conservación del jaguar aportará significativamente a los esfuerzos de conservación del bosque seco tropical, se decidió organizar en diciembre del 2009 el primer Festival del Jaguar, cuyo tema central giraría en torno a la importancia de la conservación de este felino, porque como lo dice el lema de este y los subsiguientes festivales, el tigre no es como lo pintan. En la organización del primer festival participaron fundaciones como Gerencia Ambiental, Pantera, Procat y Parques Nacionales Naturales, el Santuario de Fauna y Flora Los Colorados, la Dirección Territorial Caribe, el nivel central, con sus aportes humanos, técnicos y financieros, lo hicieron posible. Y por eso estamos aquí, para apoyar esa iniciativa de conservación que beneficia no solamente a la región y a Colombia, sino al planeta entero. Hoy en el mundo se está hablando de la importancia de la conservación de la naturaleza y de la biodiversidad, porque solo así vamos a poder frenar el cambio climático o poder lograr establecer medidas para su mitigación. El Festival del Jaguar o Tigre Malibú se le conoce localmente en el escenario de participación comunitaria, donde las artes y la palabra hacen conmemoración al protagonista de esta celebración, y cuya acogida en el municipio ha sido de gran importancia en la transformación de los imaginarios con respecto a este felino. Durante el festival se desarrollan actividades lúdicas, pedagógicas y culturales, como danza, obras de teatro, decimeros, gaiteros, títeres y pintura, en el sendero interpretativo y pedagógico El Jaguar, el Museo del Jaguar, entre otras. A través de esta se logró vincular a la población la transmisión del conocimiento sobre el jaguar y otros felinos de la región, su historia natural, biológica, comportamientos y amenazas. Es de resaltar el cubrimiento que han hecho los medios de difusión locales, como la emisora radial y los dos canales de televisión de San Juan. Igualmente importante ha sido el apoyo de la Oficina de Comunicaciones de Parques Nacionales, con sus talleres y soporte técnico. La participación de niños, niñas y jóvenes llevó a dinamizar el colectivo de comunicaciones del Santuario Los Colorados, que apoyado por las oficinas de comunicaciones de los niveles central y regional de parques nacionales, han creado especialmente para el festival el espacio televisivo Zona 1. Conservación. Esto ha sido todo por hoy. Nos veremos en la próxima edición de Zona Unca. We'll be right back.